Saludos verdolagas, bienvenidos a un nuevo video. La hinchada siempre apasionada y exigente de Atlético Nacional ha demandado refuerzos de calidad para afrontar la temporada 2024. Pero, ¿cómo está respondiendo el club a estas demandas? John Jairo Bodmer, director técnico de Atlético Nacional, busca darle un salto de calidad al equipo. Sin embargo, hemos visto el anuncio de varios fichajes que han generado opiniones divididas entre la afición verdolaga. La joven promesa Joan Rojas, con tan solo 21 años de edad, ha cautivado la atención de Atlético Nacional. Sin embargo, ¿se concretará su llegada? Las declaraciones del periodista Felipe Sierra, quien indica que hasta el momento no hay ningún tipo de acuerdo entre el club verdolaga y el joven volante, además de eso de que la equidad solo saldría de él de concretarse una venta, sumado a las palabras del propio Rojas, añaden un toque de suspenso a esta historia. Pero no es un secreto que Nacional tiene un gusto por su manera de jugar. ¿Alguien de Nacional le ha hablado a usted, a la equidad? No, no sé la verdad, del tema no estoy muy enterado. No sé si hay acercamientos o no, pero todavía no sé nada de ese tema. No sabe nada. Nacional es de los grandes, ¿no, Johan? Sí, señor, para nadie es un secreto que Nacional es el equipo más grande de Colombia, entonces creo que siempre una motivación y un orgullo uno ser pretendido por ese tipo de equipos. ¿Qué dicen en Nacional, José David, sobre el tema de Johan Rojas, que Nacional sí está buscando un volante? Lo tienen en carpeta, Diego. Se ha manifestado interés por el jugador, pero también lo que hemos podido averiguar es que desde Equidad Seguros dicen que solamente, que solamente saldría en condición de venta, lo cual complica la cosa porque Nacional tiene como una de sus prioridades este año no comprar ningún jugador. Dicen que todos los que vengan tienen que ser como agente libre o en condición de préstamo. Entonces eso, Johan, complicaría esa posibilidad de su llegada al equipo verde de Antioquia. Sí, como te digo, realmente no estoy enterado sobre el tema. Creo que eso lo maneja el presidente y la gente de acá de Kia, entonces realmente no estoy muy enterado sobre el tema. Johan, ¿sus derechos deportivos son todos de la Equidad? Sí, señor, sí. Pero ¿cómo manejará Atlético Nacional esta situación? ¿Logrará cerrar el trato con la Equidad y hacer realidad el sueño de Rojas de vestir la camiseta verdolaga? ¿Ya probaste Juanesbet, una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en Colombia? Te invitamos a que te registres con la palabra pregón como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. Juanesbet, sponsor oficial de equipos como el Barcelona Fútbol Club y el Paris Saint Germain. Con Juanesbet, apuéstale a tu deporte o equipo favorito. Sin lugar a dudas, en este mercado de fichajes, Atlético Nacional ha apostado fuerte con nombres de experiencia y juventud. Ahora bien, con estos fichajes y la posible llegada del uruguayo Agustín Álvarez Wallace y del portero venezolano Wilker Fariñez, ¿crees que se calmarán un poco los ánimos de la afición? La combinación de experiencia y juventud es evidente en estos fichajes, pero ¿será esta la fórmula correcta para alcanzar de nuevo la gloria? Queremos saber tu opinión ahí en la caja de comentarios. Ahora queremos dejarte algunas preguntas para que interactúes con todos nosotros. ¿Qué opinas sobre la estrategia que se viene aplicando en Atlético Nacional en cuestión de refuerzos para esta temporada? Aquello de solo fichar jugadores libres o que lleguen en calidad de préstamo con opción de compra. ¿Crees que Joan Rojas sería un gran fichaje para este Atlético Nacional y que cumple con ese ADN que tanto piden y exigen los hinchas verdolagas? Déjanos saber qué opinas, te leemos ahí en los comentarios. Y hasta aquí llegamos, verdolagas. Si te gustan nuestros videos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de Atlético Nacional. Nos vemos en un próximo video. Síguenos para más información del Club Verdolaga.